Entonces hablo de esta limpieza que están realizando la policía con la comunidad de aquí de Rincón. Sí, buenas tardes ante todo. En el día de hoy hemos personado aquí a Rincón, conjuntamente con la comunidad, lo que es un acercamiento de la policía con la comunidad. Ellos nos habían pedido que tenían un problema con lo que es séptico, que se había desbordado y que habían niños que inclusive se estaban enfermando, por lo que procedimos a hacer la diligencia pertinente para traer hoy ese limpiador de séptico. Para dentro de las labores de la comunidad, esta es una de ellas, un acercamiento a la policía con la comunidad, buscándole soluciones a los problemas que tiene la comunidad, tanto policiales como de interés social. ¿Hay un gasto para la comunidad o es la policía que está...? No, esto es la policía que lo está cubriendo en su totalidad, los gastos. La comunidad no tiene ningún gasto, inclusive a ellos le vamos... También un pedido que nos hicieron sobre dos bolas de basquetbol y dos de voleibol, más una malla. En los próximos días la vamos a estar entregando también, ya hicimos las gestiones pertinentes y ya la tenemos conseguida. Más tres lámparas que le hacen falta para el alumbrado. Así como que hemos erradicado aquí totalmente lo que era la distribución de sustancias controladas. Hemos erradicado totalmente, ya este barrio aquí lo tenemos controlado y bajo la supervisión de la Policía Nacional. Comando, se está trabajando en la dirección regional de la Policía Nacional, con haciendo aquí en Mao. Y a pesar de eso, hay algunos comunicadores que están atacando la gestión suya. ¿Qué usted tiene que decir con la ciudad? Bueno, no he escuchado nada de eso, pero ya sabe que el mundo es, cada quien tiene sus ideas y cada quien converge en diferentes situaciones. Nosotros no tenemos nada que opinar con referente a eso. Sí seguiremos haciendo nuestra labor preventiva, nuestra labor social, nuestra labor de acercamiento. Y lo que le soltamos a cada ciudadano, sin credo, ni color, ni raza, ni estatus social, que cumpla con la ley solamente. ¿Que viole la ley será puesto a disposición? Bueno, eso es lo que dice la ley no tiene excepciones. Todo aquel que viole la ley será traducido a la acción de la justicia. Gracias. Dígame, ¿usted quería expresar? Estoy lavando.